Okay. Ya. Bueno, soy Oscar Rivas del Movimiento de los Verdes Paraguay. Eso. Okay. Bueno, la primera pregunta. En tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? En lo que fue nuestra experiencia, fue la capacidad de la población de entender las relaciones de causa y efecto de los grandes problemas y dilemas socioambientales. Y desde esa perspectiva, buscar iniciativas transformadoras que restauren los hábitats, que restauren el país, que construyan democracia y todas las bases que hacen a la sustentabilidad de las sociedades. Y para enfrentar este desafío, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio desde tu punto de vista? En primer lugar, el trabajo político de construcción de conciencia colectiva desde la perspectiva de la visión de nuevos paradigmas que tienen que ver con la incorporación de el fenómeno de la sustentabilidad, la relación de la gente entre sí y la relación del colectivo con el ambiente. Menudo problema, porque no es un punto de agenda de los segmentos que toman decisiones en materia de la administración de la cosa pública. Si nosotros queremos el pueblo al poder, necesitamos un pueblo formado, educado, capaz de entender las causas estructurales de los problemas que les aquejan y sobre todo ser capaces de diseñar la hoja de ruta, el camino crítico hacia las soluciones. Por otro lado, como no somos pueblos autónomos en un mundo globalizado, es necesario aunar fuerzas de los segmentos progresistas del planeta de modo que podamos tener la fuerza necesaria para contrarrestar el establishment mundial, para poder de verdad los pueblos del mundo vencer en una actitud transformadora todo aquello que nos está llevando a un suicidio colectivo. Y llevando todo eso a la cumbre UESELA que tiene lugar en estos días en Santiago, ¿qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos según tu opinión? Se habla de responsabilidad socioambiental de las iniciativas públicas y privadas. Se habla de un proceso de reconocimiento de un actor protagónico que es la iniciativa privada. Pero sobre todo creo que debe estar en la agenda una construcción de una relación igualitaria entre el norte y el sur, entre Europa, países desarrollados, industrializados, depredadores, y los países del sur, que somos países empobrecidos, más allá de la riqueza que poseemos, y que en esta relación igualitaria y de esta relación igualitaria pudiéramos nosotros darnos la oportunidad de generar una nueva agenda para el mundo, una nueva agenda basada en la justicia, en la democracia, en la igualdad, en el buen vivir, porque todos seremos beneficiados de esta nueva relación. Muchas gracias, Oscar.